sitio de trabajo es el municipio de Barranco Loba. Asimismo, tengo asignado el municipio de Altos de Rosario, Norosí y Tiquicio. Este sector es conocido como Sur de Bolívar. Una de las particularidades de la zona, como puedo observar, es de difícil acceso. Es algo que no es nuevo para mí porque dentro del desarrollo de mi experiencia laboral me he enfrentado con cosas difíciles. Cuando me hicieron la propuesta de venir a trabajar acá, unas expectativas muy grandes, temores, sustos, porque pues volverse a uno a encontrar, aunque no era con los mismos compañeros que estuvimos en el bloque en el cual yo estaba, era volverme a encontrar como con lo que yo había sido. Hacer parte de la ERN ha sido una experiencia muy bonita, porque yo creo que cuando uno tiene trabajo, la persona se dignifica. Me doy cuenta que el avance que yo tengo sirve mucho para poder guiar y orientar a los otros muchachos, para los que están acá. Ojalá nosotros, cuando dejamos las armas o cuando nos desmovilizamos, hubiéramos tenido todo este proceso de acompañamiento y de apoyo del gobierno. Buenos días. Hola, William, ¿cómo está? Bien, felicito. Adelante. ¿Qué más, mujer? ¿Cómo me la terminó hoy? Bien, gracias a Dios. 4 años atrás nos tocaba movilizarnos hasta San Martín de Loba porque el profesional no podía llegar por seguridad porque le daba miedo llegar hasta por acá. Entonces le tocaba a uno ir hasta San Martín. Pero bueno, nosotros haciendo gestiones y hablando con los profesionales, pues hasta que llegaron hasta donde nosotros estábamos. Derecho, parezcamos. Ese profesional, ¿qué hace? Entender las dificultades del beneficiario, entender cuál es su situación en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo productivo. Ese profesional reintegrador que es un héroe silencioso, porque no tienen horario, porque si les toca ir de noche a acompañar a una persona en proceso de reintegración o a una persona culminada, lo hacen con gusto. Se meten a los barrios más duros, a las veredas más distantes, y a ellos les tenemos que agradecer porque todos los resultados de esta política se han logrado gracias al profesionalismo y al amor y sobre todo a la compasión con que han ejercido ellos esta labor patriótica de construir un nuevo país. Yo lo valoro mucho. ¿Para qué? Muy valiente el hombre porque, mire, llegaba llenito de polvo y hasta de barro, pobre muchacho. Cuando William viene, pues me da alegría porque es un tipo que sabe tratar a la gente y le da moral a uno. El Estado me dio un apoyo que yo nunca pensé en la vida. Me educaron, estudié y todo. Me está yendo bien, gracias a Dios. Aunque trabajo duro, pero para adelante, para allá. Yo conozco a María desde el momento que llegué al ETCR. María me ha subido los ánimos en ocasiones que he estado pues bajoneada. Al ver perdido mi pie, creí que con él, ese 17 de abril del 2002, se había acabado mi vida y que ya había quedado todos mis sueños y mis ilusiones. Pero no, la vida seguía. La meta mía es poder brindarle a mi hijo un futuro mejor. Siempre yo a él le he dicho que fue un motivo que iba a poder abrazarlo, a decirle cuánto lo amaba y a explicarle muchas cosas. Yo ya soy como profesional, pero igual yo me siento excombatiente igual que ellos. Cuando tomé la decisión de ingresar a las FARC, dejé a mis 2 hijos. Yo no los veía, no compartía con ellos. Yo cuando me fui los dejé muy pequeñitos. En el día del nacimiento de la niña, yo me encontraba pues, en las labores cotidianas, pero me encontré en una parte donde no hay señal. A los 3 días de haber nacido fue que pude verla. La distancia hace que
que valore uno más a las personas que hacen parte de la cotidianidad, y esto le da un, pues, a su vez un impulso para seguir trabajando por ellos. Como familia es duro, es criticado porque mis hijos dicen: mamá, es que usted nunca está aquí con nosotros, usted no nos vamos para el río, usted nosotros no compartimos. Lo que pasa es que lo que una vez nos separó, hoy nos está uniendo otra vez. La verdad nunca pensé que me volviera a ver con ella, que hubiera otra oportunidad de encontrarme con ella, ¿no? Pero pues al momento de llegar acá y conocer más a fondo lo que es la vida de un excombatiente, me hace cambiar mi forma de pensar, ¿no? Cómo brindarle a esa persona un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de ideología. Para mí eso significa la palabra oportunidad acá en Colombia. Todos somos seres humanos. Todos tenemos derecho a otra oportunidad. Yo creo que también es cómo cada uno de los colombianos le aportamos al entender al otro. Es la esperanza que todos tenemos de que de verdad pare la guerra. Desde nuestros corazones nace la paz, de una palabra, de una mirada, de una sonrisa. Yo estoy convencido totalmente que una oportunidad lo cambia todo. El profesional reintegrador es eso, ¿no? Ser un motivador, ser una guía para que ellos tengan esos cambios que tanto han anhelado. Como con una acción de reconciliación podemos visualizar un país en paz, visualizar un mejor futuro.